Bueno, yo eh, soy Rubén Alarcón, tengo 42 años de edad. Comencé eh, mi experiencia eh, académica en el colegio alemán de Quito. La carrera básicamente que yo seguía en, en alemán se llama Industriekaufmann, que es administrador de empresas industriales o tecnólogo en administración de empresas industriales. Completé pues mi, mi carrera eh, de ingeniería comercial en marketing y finanzas y pues luego de ello hice una maestría en finanzas que ya la hice directamente en España también posteriormente de ello y el enfoque que tengo hasta este momento es en el área de seguros en donde este momento me desempeño como gerente general de Raúl Gómez Agencia asesora productora de seguros y pues eh, la perspectiva a su vez es más complementaria donde se ven las necesidades de que, si es que es desde el punto de vista de comercio exterior e intercambio con el mundo, pues todas las transacciones vengan resguardadas con un seguro o en su defecto, quienes vivimos en este caso en Ecuador, tengamos pues una adecuada cobertura a título personal, a título familiar o de nuestros bienes, o de nuestros activos, para que patrimonialmente no nos veamos afectados en caso de una eventualidad que pues a, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Este momento yo me encuentro en Europa puntualmente por una, una coyuntura en donde efectivamente a través de Rolco Covarriga y de Liberty Seguros tuvimos la suerte de ser invitados para participar quienes estamos convocados a este gran evento mundial que sucede cuatro años y es la Copa de Fútbol. Y luego de ello pues vine a República Checa, es la tercera vez que lo hago, la primera fue en el año 2010. La segunda, en el 2015. Praga es una ciudad tan rica en, en cultura, en diversidad, en, en historia. Aquí se cocinó realmente tanto de lo que ha sucedido y lo que uno ve solamente en fotografías o lee en libros desde el otro lado del mundo. El checo me parece un idioma complejo, complejo, pero muy rico y muy muy interesante el ver cómo uno también se desenvuelve en un, en un entorno donde efectivamente pues ves que si bien es cierto el idioma es diferente pues las barreras son menores me gusta mucho me gusta mucho la verdad eh, estar aquí pienso que si digo que hasta ahora han, han sido tres veces pues las diría que son las primeras tres veces porque espero que vengan muchas muchísimas veces más dentro de mi experiencia eh, como lo había comentado eh, del sistema dual del cual soy ex alumno luego tuve la oportunidad durante eh, mi, mi primer trabajo mis inicios en la hexta de ser tutor de un, como lo denominan en Alemania, un ASUBI, que es un practicante, y que es efectivamente lo que yo en su momento fui. Lo interesante de esto es que hay una intercomunicación muy cercana con quien viene a hacer las veces de practicante. El rol del tutor tiene una responsabilidad muy fuerte de orientación al interno de la compañía, de organizar el plan de rotación, los tiempos que tiene que permanecer en cada área y sobre todo de dar un seguimiento adecuado del aprendizaje que tiene que llevarse esa persona de cada una de las áreas. Muchas de las veces existía la connotación que el practicante en una compañía era para sacar las copias o para servir el café. Y eso en ese sentido en realidad venía pasando yo tenía en mi época compañeros que muchas de las veces su aprendizaje durante dos años y dos años es un tiempo considerable no fue al máximo aprovechado por determinadas limitaciones de esa naturaleza. Entonces, la responsabilidad del tutor es realmente optimizar el tiempo del estudiante, del practicante, para que puedan extraer al máximo el potencial que la empresa tiene capacidad de, de, de enseñar y a su vez el, el, el potencial que cada uno de nosotros tiene de, de dar a cada una de las compañías, incluso, pues, para escoger adecuadamente la profesión y el área que uno más le llama la atención y sobre la que desea posteriormente pues, continuar su aprendizaje profesional. tuve la oportunidad de ser tutor de, de, de yo también aprender de, de esa nueva labor y eh, eso me dejó ya creo vínculos muy cercanos también con la Cámara de Comercio Ecuatoriano Alemana que es un ente fundamental para que este sistema funcione porque son quienes receptan las solicitudes de aplicación. Y a su vez se encargan de distribuir, de coordinar las entrevistas y de ubicar a los alumnos dentro de las diferentes empresas. Algo que en el Ecuador la verdad pienso que, que debería difundirse cada vez más porque ayuda colectivamente a la juventud a, a, a escoger mejor su profesión, a no desperdiciar el tiempo y a ser mejores profesionales convencidos de lo que quieren hacer. Entonces me parece y me pareció en su momento eh, algo interesante de, de continuar acompañándolo. Existe la rendición de un examen oral al final de, de los dos años en donde se desarrolla un proyecto particular, cada alumno lo desarrolla, lo propone y debe ser algo que la empresa no lo tiene, que lo necesita, determinan la necesidad, hacen la propuesta de valor y desarrollan el texto teórico, académico, pero sobre todo la implementación. Y ahora esta vez también conocí de este gran proyecto de Checuspol que busca justamente fomentar el intercambio de diferentes ambientes de negocios, culturales, académicos, profesionales, con el Ecuador. Y pienso que con la experiencia que yo personalmente la viví y, y, y el enriquecimiento personal que tuve por haber vivido, pues gracias a, a este tipo de cooperaciones internacionales, puntualmente Ecuador-Alemania, esto es algo que efectivamente merece eh, ser impulsado, merece ser difundido, muchas personas tienen que conocerlo, tienen que seguirlo, tienen que tener la curiosidad de, de, de entender de qué se trata cada vez más y la intención también de, de aportar a, a ese crecimiento, sobre todo quienes efectivamente somos ecuatorianos, quienes eh, de alguna manera muchas de las veces venimos con esa mentalidad a veces de equivocada de, de la limitación y esa limitación no existe. Yo pienso que es la gran oportunidad de romper todas las barreras y apropiarnos, beneficiarnos de quienes, así mismo como ecuatorianos que nos conocemos, viven en otros países, en este caso en República Checa, y podernos dar esa mano para creación de vínculos tan importantes entre, entre ambos países. Entonces, deberíamos encontrar mecanismos que sean más prácticos con toda la globalización que ahora existe en el siglo XXI para que efectivamente algo de esta naturaleza sin dejar perspectivas tan importantes como la de un colegio o, o, o que cada vez exista mayor inversión extranjera puntualmente checa en, en Ecuador pues eh, pueda pueda fomentar y acompañar pero dando un primer paso de inicio desde una perspectiva más práctica colegios técnicos sería excelente para la biblioteca de Checuspol pues obviamente eh, he buscado algo que sea de un interés bastante didáctico en primer lugar sí y por eso me he permitido pues, eh, traer para la lectura de todos quienes se encuentran aquí el Capitán Escudo. Se Me va, se fue gastando la piel al de algo del poco dinero que tengo. También, sin pecado concebida, mi alma se fue a Turquía. Partí entre las lunas, pero nunca entre la mía. Y poco más.